Las hortensias, tan extendidas y valoradas por sus preciosas flores, resultan mucho más fáciles de cuidar de lo que mucha gente cree. Por ello, si alguna vez te has planteado cultivarlas, en este vídeo de Ecología Verde te explicamos qué tener en cuenta para disfrutar de esta bonita planta en perfectas condiciones. ¡Vamos allá! Las hortensias son un género de plantas arbustivas de hasta 3 metros de altura, pero generalmente bastante más bajas, aunque también hay algunas que son árboles pequeños o lianas. Las hay tanto caducas como perennes y florecen desde la primavera hasta el otoño. Los colores de las flores dependerán del pH del suelo. A continuación te explicaremos cuáles son los cuidados con más detalle, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal. Luz y temperatura. Las hortensias no son nada exigentes en este sentido. Puedes tenerlas en interior o en jardines a la sombra. No obstante, es preferible ubicarlas en zonas de semisombra, especialmente en climas con un sol muy intenso, ya que la incidencia directa de este puede perjudicarlas. En lo que se refiere a temperatura, agradecen climas templados por encima de los 15 grados centígrados a partir de la primavera. En invierno no soportan las heladas. Suelo. Necesitan un suelo con un pH de entre 4.5 y 6.5. Un punto medio de alrededor de 5.5 será siempre la apuesta más segura. Pero como el color de las flores depende de la acidez del suelo, son muchos los que juegan para conseguir los tonos azulados o rosados deseados. Se puede recurrir a fertilizantes o aportes específicos para ayudar en este proceso. Riego. Las hortensias necesitan una gran cantidad de agua y humedad, exigiendo riegos constantes que mantengan en todo momento el suelo húmedo. Sin embargo, excedernos en este punto y encharcar el suelo será fatal para nuestras plantas, que pueden llegar a no sobrevivir. Por ello, se hace necesario regarlas muy a menudo y en cantidades no demasiado abundantes, para así mantener la tierra húmeda pero sin encharcar. Poda. Podar las hortensias es bastante importante para potenciar la floración de la planta en la primavera. Poda los grupos de flores que se marchiten en cuanto lo hagan para mantener la planta vital y activa. Abonado. Por último, aportar un abonado adecuado a tus hortensias en primavera las ayudará a producir sus flores con más fuerza. Opta por abonos orgánicos naturales o por abonos específicos para hortensias. Si quieres conocer más arbustos para el jardín, aquí arriba y en la caja de texto te dejamos una lista de arbustos con flores. Ahora ya sabes cómo cuidar tus hortensias. ¿Vas a cultivarlas en tu jardín? Déjanos tus comentarios y no olvides darnos un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima, ecologistas!